pero conozco para el maestro. 500 representaciones. ¿Qué es? Es un perón. Falta mucho para terminar. 10 minutos al asunto. Ahí empieza el cuadro final. Hace 15 años estrené mi primera obra, pero mi emoción y mi agradecimiento son los mismos de aquella noche, para mí tan llena de recuerdos. Muchas gracias. Yo estaba esa noche que dijo el maestro Silva. Era su debut en el teatro, su primera obra. Sí, tenía un amorcito en la compañía. A veces salíamos con un amigo común a comer de noche. ¿Qué decían de papá esos chismosos? No, no hablaban de papá, ni muy bien, querida. Yo sí, después hablan de las mujeres. Pues siempre metiéndote en lo que nos importa. ¿Esperamos a papá? No, yo debo levantarme temprano, tengo clase de natación en el club. Papá vendrá enseguida acá, vamos. ¿Qué le ocurre, maestro? ¿Cansado? No sé qué me ha pasado esta noche. No me he sentido conforme como otras veces al terminar una temporada. Nosotros lo que necesitamos es reposo, cambio de aire, distracción. Un mes afuera y volveríamos recauchotados. Tenés razón, Pedro. Quisiera realizar algún trabajo de sabor folclórico y me gustaría inspirarme en la misma naturaleza. Mañana saldremos a dar un paseo por el interior de la República. ¡Eso es! ¡Iremos al oeste! ¡Pampa, mucha pampa! ¡Verde, mucho verde! ¡Campos tan verdes que no dejen entrar a vaca menor de edad! Me siento como un toro. Como un toro resfriado. Mira, 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 Pedro.
grita mojo. ¡Vamos, vamos! Tenga cuidado con esos bichos. Tóqueles la bocina. No, 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 no. Podrían asustarse. Quedándolos quietos. Ellos se abren solos. De amor, encontré en un querer, con fragancia de flor, de cariño y placer. Esperanza y amor, encontré en la mujer, que es la dueña de mi alma y de mi ser. Capullito de flor, que me fumó un querer, que es la dueña de mi alma y de mi pensar que estamos a unos minutos de Corriente y Esmeralda y se ven cosas tan típicas. Es que mi tierra es grande. Bueno, la suya también, ¿eh? La de Pachamama. Vamos a ver si tomamos algo fresco. El camino da sed. Aquí atrás, al terminar la avenida, vi un bolichito. Vamos, quiero tomar cualquier cosa húmeda menos agua. A mí el agua me oxida. Algo fresco en este boliche. Escuche, maestro. Ah, sentimiento, no. Qué casualidad. Cuántos recuerdos me trae ese tal. Sí, ¿no? Bueno, ¿reflejamos? Sí, vamos. ¿Recuerdo de polleras, maestro? No le dije, mujer. Va. A las mujeres hay que dejarlas pasar sin darle ninguna importancia. Ninguna importancia. Qué linda canasta. Enseguida vengo, maestro. Maestro, yo estoy con sentimiento gaucho y aparece usted. ¿Vos me conocés? Pero es usted más conocido que la comparsita. Usted con el palito en la mano es como Pancho con el volante en carrera. ¿Y a vos te gusta la música, pibe? Más que la pelota. Yo nací con la música en el alma. Pero mi vieja ni quiero ir a hablar de eso. Le tiene una rabia todo lo que sea tareado. Yo no sé por qué. Maestro, ¿no le parece que estamos a pico seco? ¿Le sirve una cubana? Bueno, ¿cómo no? ¿Vos sos el hijo del dueño? La esperanza.
yo trabajo de la vacú. Pero ahora, mientras don Nicola duerme la siesta, yo me hago cargo de la dirección del establecimiento. Sírvase, convido yo. Pero la otra la pago yo. No, maestro, yo no tomo. ¿Ni una copa? No, mi mamá no quiere. Y para mí todo lo que dice mi vieja es palabra santa. Vieja y una sola, ¿no les parece? ¿Y tu papá? ¿Qué es eso? Según la vieja se fue a la guerra. Igual que Mambrú. Pibacho el viejo, ¿eh? Voluntario, a nosotros. Que Dios se lo pague. ¿Así que vos? Sí. Vengo a ser el hijo del soldado desconocido. ¿Y a tu mamá? ¿Por qué no le gusta que vos te dediques a la música? ¿Qué sé yo? Ella fue artista antes, ¿sabes? Se ve que no tuvo mucha suerte. ¿Qué sé yo? Un lío. La vida es un merengue, maestro. Tenés razón. Si algún día vas por el centro, no dejes de visitarme. Yo puedo darte una manito en tus aficiones musicales. ¿Usted sería capaz? Gracias, maestro. A otros, con menos entusiasmo que vos, los hice salir yo adelante. Vos vas a triunfar, pibe. Dios lo oiga. Así mi mamá podría dejar de trabajar y no tendría que aguantar ese cretino de Ramallo. ¿Quién es Ramallo? Un tipo más antipático que el aceite castor. No la deja tranquila mi vida. Se quiere casar con ella. Y aunque mi papá se haya portado mal con nosotros, yo sigo pensando que mi papá, bueno o malo, es mi papá. ¿No le parece? Pobre pibe. ¿Cómo te llamas? Me dicen Toscanito. ¿Y por qué, pibe? ¿Qué sé yo? Un poco porque soy un poco, y otro poco porque mi sueño es dirigir una orquesta. Y como Toscanini también dirige, de Toscanini a Toscanito, total hay una letra diferente. Pero no lo dudes, Pimpollo. En mis manos usted llegará a ser una rica jaibo. ¡Tené cuidado, nenita, que se terminó al lado de un can! ¿Y este Mikel Rooney dónde salió? Un futuro gran músico, amigo. Ah, ¿usted lo dice? Bueno, despediste que nos vamos. Sí, maestro. Bueno, Zulí. Digo, Amelia. ¿Este quiere decir Mirta? Oh, disculpe. La costumbre de andar entre las estrellas. ¿Cómo era su nombre? Elena, nomás. De Troya. Usted se va a armar conmigo. No deje de verme en Buenos Aires. ¡Vamos, Pedro! Sí, maestro. Yo tengo la llave de todos los estudios cinematográficos. Vengo a ser como el San Pedro del cine. Cuente conmigo. Adiós, maestro. Y no se olvide de mí. Adiós, Toscanito. Ah, toma mi tarjeta para cuando vengas al centro. Muchas gracias. Yo le voy a dar la dirección mía también. Pucha, no tengo ninguno que temblar. Bueno, aquí le voy a dar una foto que estoy con mi mamá en un pin. Y al otro la dirección atrás. Sírvase, es aquí nomás, media cuadra. Gracias, pibe. Vamos, Pedro. Adiosito. Chao, petiso. Petiso, ¿qué tendría que ver la inteligencia con esta estatura? Como si los estratos vinieran frescos de harina. ¡Qué pajarona! ¿Le dijiste al señor de la metro que anda de novio con el recero Martín? Oh, salí de ahí también. Estas chiquirinas. Parece que había un recero que la festejaba. Pero cuando entré a conversar yo, ja, ¡adiós, pampa mía! Murieron los gauchos y primero el asfalto. Parece que tendremos que volver por estos barrios, ¿no? Usted no sé. Yo, yo también. Ese muchacho me ha interesado. Me gustaría ayudarlo. A la vuelta de este viaje, nos detendremos unos minutos aquí. Rocamora 2726. Esa calle que cruzamos al entrar a la avenida. Simpático el pibe. Aquí está retratado con la madre. Buena moza la vieja, ¿eh? ¿Qué le pasa, maestro? ¿La conoce? No. Suspendemos el viaje, Pedro. No, ¿en serio? Volvemos a casa. Pero, maestro, ¿y el profesor? A casa, te digo. Y acelerar. Bueno. Thank you.
Muy bien, Casidito. Tal cual. No se te entendió ni medio. ¿Oíste cómo canta? Fenómeno. Si no fumara. Caíste, muchacho. Me voy con él acá. ¿Qué? Siempre haces igual. En cuanto llega Lorenzo, vos largas a todo. Y que fuera tu bien. Como si lo fuera. Me vio nacer. ¿Qué? ¿Y cuándo seguimos el ensayo? Mañana está ahora aquí mismo. Tomá, vamos. Ah, y no fumen, ¿eh? Vamos que tengo que hablar. Chao, Pasitito. Chao, Pibe. ¿Qué te pasa? ¿Te encuentro algo nervioso? Yo nada. ¿Vos vas para mi casa, no? Como siempre. Sabes que no sé irme a dormir sin darle las buenas noches a tu mamá. Pero larga de una vez. ¿Qué pasa? ¿A qué no sabes quién pasó por el boricho y estuvo conversando conmigo? ¿Jugador de fútbol? No. ¿Oscar Gálvez? Te saludaste el nombre de un maestro. Pago sin elefante. Pero el cariño también es un maestro. ¿Artista, che? Cariño, maestro, músico, mi favorito. ¿No habrá sido Francisco Silva? ¡Acertá! ¡Por 20 horas! Pero justamente el maestro Silva. No se lo digas a tu vieja. No, mejor decíselo. ¿Qué es eso? ¿Pero en qué quedamos? ¿Se lo digo o no se lo digo? ¿Por qué tanto misterio? Mejor déjame a mí. Se lo diré yo. Me dio su tarjeta. Me dijo que si me gustaba tanto la música, él podía darme una manita. Imagínate, con una duda así, me voy para arriba como barrilete. Pero justamente el maestro Silva. Sí, vos se lo digo. Yo nunca le escucho nada. Dejá, se lo digo yo. No me pongas nervioso. Casarte, ¿querés? ¿Qué andan cuchicheando? Nada. Cosa de hombre, mamá. Toscanito, anda para adentro que le voy a decir algo a tu mamá. ¿Tan grave, eh? No, nada, mamá. No lo sabes. Contale, contale. Tanto varón. ¿Qué pasa, Lorenzo? Y nada. Que esta tarde estuvo con Toscanito el maestro. ¿Quién? Francisco, sí. Bueno, no hay por qué afligirse. Al fin y al cabo, Silva no sabe nada de ti. No llore, Micha, que me duele. Usted sabe que mientras yo esté a su lado, no tiene nada que temer. Mi hijo. Lo sé perfectamente. Y como ayer, como hoy, como siempre, estaré a su lado, Micha, en todo momento. Esté tranquilo. Nadie va a tocarle, señor. Cálmese. Cálmese. Buenas noches, hijo. Oiga, mamá. ¿Por qué no habló durante toda la cena? ¿Por qué estaba triste Lorenzo? ¿Por qué no dice que quiso hablar su? A usted se le caen las lágrimas. ¿Por qué? Mamá, explíqueme. Hijo, hoy estuvo a verte un hombre. Ese maestro. Sí, mamá, fui cocido. Yo sí le iba a decir. Pero Lorenzo quiso ser el que me diera la noticia. ¿Se enojó por eso? No, querido. Lo único que quiero es que nunca más veas a ese hombre. ¿Pero por qué? Porque no quiero que vuelvas a verlo. No me gusta la gente de teatro. ¿Me lo prometes? Por favor, mamá. Un pedido de mi vieja. Es una orden para mí. Gracias, hijo. Hasta mañana. Hasta mañana, mamá. Thank you.
Puede ser nunca, porque mi mamá me ha prohibido que vuelva a verlo. Pero yo estoy seguro que él va a venir a buscarme. Tiene que venir. Bueno, vos espérame aquí. Lo esperaré dando una vuelta por el barrio. Voy a ver si lo ubico la bataraza de ayer, la recera, ¿se acuerdan? Cualquier cosa, tóqueme la bocina. Dame una. Maestro, maestro, maestro Silva, estaba en la esquina cuando lo vi pasar. Usted no se acuerda de mí. El Teatro Majestín, la muchachada de Buenos Aires, su primer éxito. Corrientes entonces eran angostas y nuestra ciudad no soñaba con tanto. Uno, dos, tres, pasan tres tardes, cabeza. ¿No recuerda? Lorenzo, el traspunte de la compañía donde yo estrené mi primera obra. Maestro. ¿Siempre por el teatro? No, ¿qué? ¿A qué nos ha pasado? Todavía ha sido para artistas. Ahora trabajo en los mataderos. Un empleo más seguro, ¿sabe? Tenía que ayudar a una mujer, ¿sabe? ¿A Mecha? Sí, maestro. Entonces, entre ustedes... Entre Mecha y yo, ni lo piense. Amistad, nada más que amistad. Me alegro, porque yo venía a verla y no quisiera ser inoportuno. No faltaba más. Pase, maestro. ¿Quién es ese cara de caballo? Callate y no te muevas de ahí. Es el de las películas de que te hablé. Ya vuelvo. ¡Pescadilla de mi corazón! ¿Cómo le va? ¡Qué sorpresa, don Pedrito! ¡Sáqueme el don! Déjeme, Pedrito. La encuentro sublime, estrellable. ¡Qué amable! Venga, voy a dar una sorpresa. Escuche. ¡Venga, venga! Negro, mira. Don Pedro, el rey del cine nacional. ¿Quién es este gauchito, su hermano? No, es Martín, mi novio. Sonaste, Gregory Peck. Mucho gusto, señor. Siéntese. Gracias. Estoy muy bien de pie. Tome algo. Gracias. ¡No me desprecio! ¿Viste qué simpático es? Vamos a ir con mi novia a verlo a sus estudios cinematográficos. Yo no quiero nada para mí, ¿sabe? Pero él canta tan lindo. En lugar de hacerme estrella a mí, estrellelo a él. Con el mayor gusto. Ojalá pudiera, pero... Sea buenito, sé que tiene las llaves. Ábrale la puerta a él. Sí, claro, pero es distinto. Yo, la verdad, no sé qué hacer con él. Y haga lo mismo que pensaba hacer conmigo. ¿Eh? ¡Mozo! Cerveza, más cerveza. En fin, ya aquello pasó. Son muchos años, Mecha. Yo nunca supe nada. A mi vuelta de Europa me casé. Vos desapareciste del ambiente. Hoy tengo dos hijos. Tres, si no le parece mal, maestro. Me refiero a mi matrimonio. Claro, mi hijo no cuenta. Si no contara, no estaría yo aquí. Mi visita no tiene más propósito que el de ayudarte. ¿Precisés vos y el chico? Mecha no precisa nada, maestro.
El chico tampoco. Toscanito tiene todo lo que quiere, su armónica, su guitarra, su barrilete, todo. Si se queja, es de vicio. ¿Qué se va a quejar? Tiene adoración por su madre. Lo que supiera nada de eso. Tenía miedo de perderme. Yo lo hubiera llevado conmigo. A mi lado podría progresar, desarrollar su vocación. ¡Maestro, maestro! ¡Maestro, usted aquí! ¡Lo conocí, mamá! ¡Es el maestro Sil! ¿Vos sabés quién es? ¡Don Francisco Sil! ¿Pero qué pasa? Cuando vi la Maserati en la puerta, ¡zas! Me di. El maestro mi casa. ¿Y lo tienen de pie? ¿Qué hacéis que detrás de una silla? ¡Son locos, corridos! ¡Tienen los que están! ¡Se la traigo yo! No, Phil, ya me iba. Vine a saber cómo vivías. Me interesaste mucho ayer y quería ofrecerte mi ayuda. ¿Lo oíste, mamá? Pero ya veo que en ninguna parte podrías estar mejor que al lado de tu mamá y de tu buen amigo Lorenzo. Lorenzo. Adiós. ¿Cómo? ¿Se va ya? Sí, tengo una cita. Adiós, señora. Discúlpela, está emocionado. Tiene tan poca costumbre de ver gente. Adiós, Lorenzo. Toscanito. Usted no sabe qué feliz me ha hecho acordándose de mí. Cualquier cosa que necesiten, él tiene mi tarjeta. Y pensar que no me lo va a creer, pan con gras. Buenas tardes. Buenas tardes. La acompaña hasta la puerta, maestro. ¿Quién es ese? ¿Qué quería? ¿Y ese auto? Gracias, maestro. Y no se olvide de mí. Yo quiero triunfar. No me olvidaré, Toscanito. Hasta pronto. Vamos, Pedro. Al fin, creí que lo habían secuestrado allá adentro. Vístete tú. El maestro me visita. Vamos a seguir el partido. Vamos, chico, vamos. Te digo que lo conozco del teatro cuando yo trabajaba. Pero parece que él te recuerda mucho cuando ha venido hasta aquí, ¿no? Pero termínela. Silva hace ya mucho tiempo quiso casarse con ella. Pero ella no lo aceptó. Eso es todo el merengue. Se avivó ahora. ¿Y el chico conoce toda esa historia? ¿Qué va a conocer? Pero si se llega a enterar, le rompo a usted la cara. Lorenzo, por favor. No sé si me entendió, Ramallo. Perfectamente. No tenga ningún temor, Mecho. No sé, Lorenzo. No sé. Quizás tenga razón, sí. El chico estaría mejor con él. Debo pensar. ¿No estás arrepentida, mamá? ¿Me voy nomás? Sí, hijo. Al lado de ese hombre estarás mejor. Será tu protector. Lo he pensado bien. Le podríamos haber avisado a Silva que el chico va para su casa. O por lo menos, dejarme a mí que lo acompañe. No, así está mejor. Yéndose no me da la impresión de que me lo quitan. Además, ya es un hombrecito. Puede ir solo. Si usted quiere, yo no voy, mamá. Es usted la que quiere que vaya. Es mejor. Al lado de él vas a triunfar y te iremos a ver a menudo, ¿eh? Me despido de los muchachos. Va a hablar por teléfono todos los días. Hazle caso a tu protector. Pórtate bien. Cuida a la vieja, Lorenzo. Como si fueras vos, con 30 años más. ¿Qué
chao, vieja. ¡Chao, Lorenzo! ¡Chao, mamá! ¡Chao, muchacho! ¡Adiós, vieja! ¡Adiós! Pensar que tanto defendía a mi hijo y ahora lo dejo ir. Así se demuestra el cariño, Mecha. Así se quiere, con sacrificio, sin egoísmo. Buenas tardes, mamá. Ya me iba. Me hacía esperar. ¿Y el chico? Se fue a vivir con el maestro Silva. ¿Por qué lo dejaste ir? Te ruego que no alces la voz. ¿Pero qué tiene que ver ese hombre con el chico? Te han dicho que no grites. Estoy cansado que se meta todo el mundo en nuestras cosas. Y yo estoy cansada de que te metas en lo que no te importa. No son cosas de discutir en la calle. Pero quiero que sepas que soy dueña de hacer lo que quiero con el porvenir de mí. Yo creo que lo entendió. Pues entonces hemos terminado. Ya te vas a arrepentir, Mecha. ¿Te asustó? No vino todavía el maestro. Hace 6 horas que fue. Todavía no llegó. Vendrá con la señora y el niño Alberto. La niña Miriam recién llegó del conservatorio. ¿Oyes ese piano? Es la niña Miriam. Estabas aquí, ya me lo dijo Tomás. ¿Cómo le va, maestro? ¿Qué tal? Querida, este es el pibe de que te hablé, que me impresionó tan bien tocando la armónica y al que quiero ayudar porque le tengo mucha fe. Mucho gusto, querido. El gusto ha sido mío, señora. Alberto, Miriam, a lavarse las manos que comeremos enseguida. Vos te quedarás a comer con nosotros. No solamente a comer. Yo venía a quedarme un tiempo con el maestro para ver si podría darme una manita, si no es mucho molesto. Pero cómo no, hijo. Todo el tiempo que haga falta. La casa es grande. Señora, mi madre la estará bendiciendo en este momento. Yo puedo ayudar en la cocina. Algo sé de jardinero. Yo quisiera ser útil en algo para poder pagar esto. Yo sé que aquí hay de todo. Pero qué sé yo, trabajando en cualquier cosa, me va a parecer que no molesto tanto. Pero tonto mío, usted se quedará de huésped del maestro y de todos nosotros con todas las consideraciones y todos los derechos de un verdadero huésped. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ponerte muy tarde.
Bien, vamos a comer. Maestro, usted es fenómeno, pero su señor, Dios la guarda, es fenómeno también. A ver, ¿trato de responder esta cuestión? Yo la sé, mister. No. Yo pregunto a mister Alberto. Pregúntele al radio que la sabe toda. Perdón. No, Alberto. Tienes que saber tú ese mes. ¿Please? Pues no lo sé. Please. A ver, Utah, ¿qué necesito? Little Jack Horner sat in a corner, eating a Christmas pie. People in it, I thought, and pull out a flown and say, what a good boy I am. ¿Qué quiere decir? El pequeño Jack Horner se sentó en un rincón comiendo un pastel de Navidad. Metió un dedo, sacó una suela y dijo, ¡qué buen muchacho que soy! Después de esto ya puedo firmar el folio, ¿no? Escuche con toda atención. Tómese el cuchillo delicadamente con los tres últimos dedos de la mano derecha, apoyando en la intersección de la hoja y el cabo. ¿Me entiende? Sí. Y el tenedor en idéntica posición en la mano izquierda, pero dando la presión sobre la parte cóncava del cabo, pinchando, lógicamente, con la dentadura del tenedor. ¿Comprendido? Sí, todo. Puede ser embroso a mí. Se me van a terminar las ganas de morfar. Estoy muy contento con tus progresos en música y en inglés. Gracias, pues. Y voy a preparar un gran espectáculo antes de fin de año para lanzarte con la banda. Me parece un sueño. Una noche soñé con eso. Te presentaré como el director de orquesta más precoz. Gracias, maestro. Voy a seguir la clase de música entonces. Ah, mañana daremos una fiesta en casa festejando el cumpleaños de Albertito. Entonces le puedo pedir una cosa, maestro. ¿Hablar? Me gustaría invitar a esa fiesta a mis amigos del barrio. Son medio bandidos, pero bueno, pibes. No me dejan que los invite. ¿Cómo no, querido? Que vengan y con muchísimo gusto. Voy a hablar por teléfono al boliche para que se vengan todos. Ah, que los traiga Lenita. De paso, se pone contento a su secretario. También. Los muchachos son buenos, un poco golosos, claro. Sí, un poco golosos. Se van a comer hasta la servilleta. Tocanito, ¿sabes que el señor Pedro consiguió que mañana el maestro pruebe del ensayo a Martín? ¡Ah, sí! ¡Ya van a ver! ¡Martín canta fenómeno! Eso lo veremos mañana. ¡Ah, maestro! Quisiera pedir un favor. Cuando se vayan mis amigos para el barrio después de la fiesta, me gustaría ir a saludar a mi mamá. Antes de la noche volveré. Ya sabes que no tenés que pedirme permiso, y menos para eso. Gracias, maestro. Ahora me vuelvo con mi muchacho antes que hagan alguna chiquilinada. ¡Por favor, muchacho! ¡De una en una! Mi boca y eso canta un poco así descansado. Pero un poco más de cultura. Pero vea qué tal, es una cara, una fiesta, ¿eh? ¡Una fiesta! Pero nada, no nos coman esas cosas. ¡Qué apuren que termina el baile! ¿Y qué importa que termine el baile? ¿No te das cuenta que cuando terminan de bailar, se van a venir todos los pitucos para el buffet? ¡Tenés razón! ¡Muchachos, a la carga! Y ahora, señoritas y caballeros, pasemos a tomar unos helados o algunas otras golosinas. En aquella mesa hay de todo. ¡Muchacho! ¡Muchacho! ¡Los pitufos! ¿Pero qué? ¿Pasó la langosta por aquí? Ustedes sabrán disculpar a mis amigos. No están acostumbrados a esta fiesta. Cuando se les presenta la oportunidad, ¡ah! Se ponen al día. Pero miren qué papelón me hacen hacer con los muchachos del club. Y bueno, ahora te dan las masitas y todo lo que haga falta. Mientras le ponen la banca, Castillito le va a cantar algo para divertirlos a todos. ¿Quieren? ¡Sí! Y me acompañará el piano. ¡Qué tuvo! ¡Vamos para el piano! A ver cómo te portás, Castillito. ¿Quién te sabe cantar con esa pinta? ¡No se canta con la pinta! ¡Se canta con la gorra!
Qué clarito canta, ¿eh? ¿Qué dijo? Y encantado de saber que estás bien. ¿Y ese grano de Ramallo? Esa es una buena noticia que tiene tu mamá para vos. ¡Se murió! No, pero tu mamá cortó definitivamente con ese hombre. ¿De verdad, mamá? Mi hijo, sí. Qué alegría me da. Usted sabe que yo a mi mamá no le podía decir nada. Porque usted sabe bien lo que hace. Que para eso es mi mamá. Pero ese tipo no lo pasaba ni con nada. Ahora estará tranquila. Y yo, como siempre, para que no le falte nada. Ni tu recuerdo, que nos pasamos las horas hablando de vos. ¡Ah, muchacho! Vieja sin grupo. Este Lorenzo es como el Chan. ¿Eh? Que no tiene desperdicio, quiero decir. Bueno, de punta a punta. Dos canitos. Hola, Calaverón. Son las 9 ya. ¿Vino Maestro? No, no viene a cenar. ¿Y la señora? Está con una visita al escritorio de don Francisco. Los niños ya se han acostado. ¿Usted va a comer, niño? No, esta tarde me vine a pensar en la fiesta. Hasta mañana, niño. Por favor, no me diga más niño que me hace reír. Hasta mañana. Insisto ante usted para que me diga a mí, con toda confianza, lo que tiene que decir a mi marido. Podría aligerarle cualquier trámite. No se trata de ningún trámite, señora. Solo dígale que me abra ese número que le he dejado ahí en el escritorio. Mi esposo llegará a la madrugada. Tiene una reunión muy importante. Lo mío es también importante para él. Yo estaré en ese número toda la noche. Buenas noches. Buenas noches. ¿Llegó Toscanito? Sí, señora. Apague todo y cierre. El señor vendrá muy tarde. Buenas noches, señora. Buenas noches, Tomás. Mm.
pasa? Hable despacio. Tengo que decirle algo. ¿Qué sucede con Tato y usted? ¿Pasa algo en tu casa? No. En la suya. ¿Se acuerda que yo la vi varias veces de Ramallo? Ese tipo que... Sí, sí, seguí. Bueno, hoy estuve en mi casa y mi mamá me contó que habían roto definitivamente. Y que Ramallo se fue furioso de allí. Ajá. ¿Y? Ahora viene Meré. Hoy estuvo Ramallo hablando con su señora aquí en la casa. No me vio, pero a mí me dio mal espíritu. ¿Qué viene a hacer ese canada hasta su casa? No tengas cuidado. Gracias por haberme advertido. Andá, dormí. Ahora sí te voy a dormir tranquilo. ¡Despierta! No podía dormir. Estaba preocupada. Vino un hombre a verte. No me gustó nada su presencia. Dice que lo llamé por teléfono a esta dirección. Va, mañana lo llamaré. Dice que es urgente, que lo llames esta misma noche. ¿Quién será? Ahora lo sabremos. ¿Sí? ¿Con él? ¿Usted tenía que hablar conmigo? Bien, lo espero en mi teatro mañana a las 5. Buenas noches. ¿Qué quería ese hombre? No me dijo. Mañana a las 5 me enteraré. No tendrá importancia. Secretaría, enseguida viene. No hay que tomarlo a mal. Son 50.000 pesos para que su esposa no se entere que ese chico es hijo suyo. 25.000 para mí y 25.000 para Mecha, que está de acuerdo en esta operación. Los negocios son los negocios. Bien. Esta noche llevaré el dinero a ese café. A las 10. Pero quiero que venga Mecha con usted a recibir el dinero. ¿No habrá inconveniente? ¿Nada más? Nada más. Un momento, escucha. ¿Cómo me aseguro que usted, una vez que haya recibido el dinero, no volverá a molestarme? Esté tranquilo. Por la discreción de Mecha, confía en mí. En cuanto a mi persona, creo que estamos hablando entre caballeros. Hasta esta noche a las 10. Y el importe en efectivo. Sí, algo se puede hacer con este cantor. Voy a tener que jugarme. ¿Pero qué dice? Este cantor hace capote con todo. Habría que verlo. Pero me tapó los ojos que no te encontré en el mazo. Ahí viene el maestro. Qué mala cara traemos. Tenemos un disgusto. Dentro de un rato podemos ensayar, maestro. Vamos a suspender el ensayo hasta mañana. Tenemos que hablar. Pedro, decir a los músicos que suspendo el ensayo. Bien, maestro. Benito Canito. ¿No les dije? Estamos con una bronca bárbara. ¿Qué nos habrá pasado? ¿Entonces no la va a escuchar a Martín? Por favor, esperemos hasta mañana. Cuando tenemos un lío, mejor que no nos hablen. ¿Vamos a tomar algo afuera? Usted, si quiere, puede quedarse allá. No, no, yo voy con ustedes. ¿Pero qué pasó? ¿No es porque más? ¿Me cuento? No, no, he ido a escuchar. Vení. Acaba de estar aquí Ramallo. Vino a verme el nombre de él y de tu madre. ¿De mi madre? ¿Y para qué? Tengo que entregarles en propias manos esta noche la cantidad de 50.000 pesos. ¿Pero por qué? En caso contrario, contarían a mi esposa que vos, Toscanito, sos hijo mío. ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo puede mentir así? ¿Y mi mamá? ¿Y mi mamá? Es un chiste. Es que no mienten, Toscanito. Es verdad, hijo. Pero usted, por eso me ayuda. Y su señora no sabe que yo... ¡Qué vergüenza! No te desesperes. Toscanito. Toscanito. No se acerque, no me toque. Yo tengo que averiguar. Mi mamá,
Mi mamá. No puede ser. A mí no me vas a convencer. Si venís, mejor. Yo hago un negocio y desaparezco de tu vida. Si te negás a venir a ver a Silva conmigo, yo le cuento todo a su señora. Jamás. No te queda otro camino. Y me vas a acompañar hasta esa hora, porque no quiero que te convenza. Vamos. Y nada de querer justificarte delante de Silva, ¿eh? Juego limpio. Como el mío. ¿Vos por acá, pibe? ¿Y mi vieja? Salió hace un rato. ¿Con quién? ¿Con quién lo hizo? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con Ramal? Así me dijo Lenita, que la vio irse. Entonces es verdad. ¡Qué asco! ¿Es verdad qué? Ramal y mi mamá le han exigido 50.000 pesos a Silva, para no decirle a la señora que yo... que yo soy hijo de Mael. Esta noche tienes que llevarles el dinero. Pero decime, Lorenzo, no es una porquería eso. La vida es un merengue, pibe. Como vos decís. La vida es una porquería. ¡Ya, Lorenzo! ¡Oíme, pibe! ¡Oíme! Si lo agarro a ese Ramallo. Habla con la señora de Silva. ¿Cómo? Señora, yo me llamo Lorenzo González y le digo mi nombre y le daré mi dirección para que no crea que le engaño ni pretendo hacerle ningún mal. Escuche atentamente, por favor. ¿Qué sé, Francisco? Estoy completando una suma de dinero. ¿Y para qué ese dinero, Francisco? Un asunto de negocios. Un pago importante. No seas tonto. Lo sé todo. Es inútil que trates de negarlo. ¿Para qué? ¿Por qué? Cuando el chico vino aquí lo presentí, pero lo mismo lo traté como un hijo. Era una cosa que pertenecía a tu pasado y tenías todo el derecho de reservártela. Pero ahora no. En estos momentos en que quieren utilizarme para perjudicarte, mi obligación es estar contigo. No les des el gusto. No seas instrumento de nadie. Lucrecia, querida, gracias. Si con ese dinero te dejan el niño y no te molestan más, dáselo en buena hora. La tranquilidad de un hombre como vos vale más que un puñado de billetes. No, Lucrecia. No les daré un centavo. Iré a la cita con una fuerza superior, la de tu comprensión y tu fe. Con una mujer como vos al lado, cualquier hombre llega al sitio que se propone. Las 10. ¿Hasta cuándo vas a llorar? Buenas noches. Buenas noches. Permiso. Francisco, he venido solamente para evitar que este canalla te haga daño. Dale ese dinero. Pero quiero que sepas por la vida de mi hijo que yo no tengo nada que ver con esto. No hemos venido para hacer comedias. De todas maneras, contra él o contra los dos, yo quiero el dinero. Lo trajo. No sabes, Mecha, la alegría que me dan tus palabras. Si te digo que vine aquí esperanzado de oírte hablar así, me lo tenés que creer. Gracias, Mecha. Solo por eso vine hasta así. ¡Basta de tangos! ¡El dinero! El dinero puede hacer tres cosas. Elija.
ir a contarle a mi señora lo que ya sabe, ir solo a la comisaría a meterse preso por miserable y chantajista, o largarse inmediatamente de aquí antes de que pierda la calma. Mecha, maestro. Toscanito desapareció. ¿Cómo? ¿Cuándo? Contale, Castillito, lo que te dijo el pibe cuando te encontró. Venía llorando. Se despidió de mí con un abrazo. Yo estaba remontando el barrilete. Me dijo, saludá a todos los pibes de la barra. ¿Dónde va? Le pregunté yo. Es claro, tenía que preguntarle. Sí, claro. Y me contestó, me voy para no volver y ojalá me muera. Vení, Mecha. Se fue porque te creyó culpable. Pero lo encontraremos. Y sabrá que su madre sigue siendo la mejor de las mujeres. Así que el canalla, malandrín y chancho era ese. Prepárate que te voy a dar una piña. A un hombre que está sentado no se le pega. ¡Ay! ¡Eso está bien! Estoy segura que aparecerá de un momento a otro. Tengo mucha fe. La Virgen los escuchará. Aparecerá Toscanita y Martín debutará pronto. ¿En el estreno de Silva de hoy? No, en el estreno de hoy el número final iba a ser la presentación de Toscanito. Sí, me dijo Lorenzo. Pobre Lorenzo. Desde que desapareció Toscanito no ha vuelto al trabajo. Tú descansa buscándolo por todas partes. Quiere que vayamos esta noche al estreno. Cree que mi hijo no se resignará a no ver el espectáculo donde él tenía que presentarse. Vamos con fe, Mecha. El maestro me dijo esta tarde que tenía un plan que esperaba que no le fallase. ¿No dijo de qué se trataba? Ni una palabra. ¡Le queríamos pedir una cosa! ¿Qué? ¿Sabe? Como ninguno de nosotros tiene radio y hoy van a transmitir el estreno, nosotros queríamos que usted no lo dejara escuchar en su casa. Hoy va a actuar Toscanito en el último cuadro. Nosotros no queremos hacer de cuenta que él actúa. De toda manera ha triunfado. No está, ¿por qué? Porque no está. Yo también voy al teatro para hacerme de cuenta que mi hijo actúa. Entren, escuchen desde casa el programa. Los pibes son fenómenos. Vamos, que dentro de 3 minutos empiezo. Oiga, vaya a buscar al maestro para que hable a los oyentes antes de empezar. No. Nos ponemos muy nerviosos cuando hablamos por radio. El fierrito nos asusta. Además, antes de un estreno, no queremos que nos molesten. Mira que él me dijo que tenía un plan, no sé qué cosa, y que necesitaba hablar por radio antes. No, ¿qué plan? Antes de un estreno no tenemos ningún plan. Usted ocúpese de los suyos. Aquí estoy, joven. A sus órdenes, locutor. Dios. ¿Qué pasa? Nada. Discutimos un aviso. Hay que tener todo. Espere, maestro. En un minuto le preparo su presentación. El tiempo que hacía que no venía a un teatro. Si Dios me escuchase. Nos va a escuchar. Y antes de dar comienzo a este gran concierto folclórico, escuchemos la palabra del maestro Francisco Silva, que tiene que decirnos tanto. Buenas noches, mis amigos. Al mismo tiempo que quiero anunciarles este concierto la popular argentina, deseo hacerles llegar mi desagrado por no poder cumplir el programa que les había prometido. Un pibe argentino, un discípulo, a quien esta noche pensaba entregarle mi batuta para que dirigiera mi orquesta, y en el que tenía puestas todas mis esperanzas, ha desertado de su puesto por un equívoco. ¡Toscanito, parece desgraciada! No estará con nosotros un pequeño y virtuoso maestro, cuyo sitio en el escenario dejaré sin ocupar, hasta que llegue su momento para darle tiempo a que, si me escucha, se llegue hasta nosotros. Sé perfectamente que debe estar escuchándome. Yo, que soy su maestro, lo espero. Y su madre, que lo adora, está también en el teatro aguardándole. Y ahora, que empiece la función.
talento como el de tu hermanito. A ver si, ¿eh? Pero... Pero no es, pues. Mira la primera parte, cómo estamos dirigiendo hoy. Me voy para el escenario. Aplaudan fuerte. Cuando voy solo la pongo para no dormir. ¿Me deja que la haga funcionar? Bueno. Estamos en el entreacto del extraordinario concierto de música popular argentina del prestigioso maestro Francisco Silva. Dentro de breves minutos comenzará la segunda parte. ¿A cuánto vamos? 80 kilómetros. ¿Cree que vayamos más despacio? ¡No, por favor! Me pareció... A ver, baja la radio. No sé. Me pareció oír un ruidito en el motor. ¡Pero qué va a pegar ahora! ¡No pare! ¡Siga! ¡Siga, por favor! ¡Se lo pido! Decían que iban a presentar a un director precoz. En el programa estaba. Si me preguntan lo que escuché, no sabría qué contestar. Mejor vámonos, Lorenzo. No soporto todo este ruido sin saber nada de mi hijo. Esperemos hasta el final. No perdamos la esperanza. En la primera parte estuvimos grandes. Si no aflojamos en la segunda, un año en cartel. Y ahora con la orquesta gigante de escena. El último cuadro, eso va a ser apoteósico. Pero va a faltar Toscanito. ¿Dirige usted? No es lo mío. Listo, maestro. Vamos. De breves minutos escucharán la segunda y última parte del concierto. No, 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 qué pena, justo a la entrada de la capital, casi en Avellaneda. Con un poquito más de suerte llegaba a Moscú. Pero... no hay nada que hacer. No lo entiendo. Me reventó este motor. ¿Y usted? Me reventó a mí. ¿Puedo ser útil en algo? Yo tengo que pedir auxilio, no tengo ningún apuro. Hundida viera. Mire, disculpe, pero yo debo llegar al Gran Teatro antes de 5 minutos. Tengo que actuar. Me llamaron por la radio. Y mi vieja me está esperando. Ah, pero sos vos. Escuché la noticia por Radio Andorrego. ¿Me lleva? Pero cómo no, sentate. Agárrate como podás y pedile a Dios que llegue. ¿Usted cree que llegaremos? Viento en contra no tenés. Acomódense, señores, que empezamos enseguida, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Vamos, rápido, vamos. Bueno, maestro, desgraciadamente no vino el CIBE. No tendremos más remedio que dirigir nosotros. Así es, Pedro. ¡Queremos! Si no nos meten presos antes. ¡Nos corre! ¡Sonamos! Listo. Vamos, arriba.
mí, que yo era el que manejaba. ¡Gracias, tío! Señora, señores, yo le había prometido a mi público presentarle esta noche a un precoz astro de la batuta. Nunca los he defraudado en tantos años de actuación. Y siempre tratando de superarme, no hubiera querido por nada del mundo haberles defraudado. ¡Y no por eso! De acuerdo con lo prometido, hoy cedo mi batuta a un pequeño discípulo que ha venido para debutar ante ustedes.
Nosotros nos podríamos. ¡Mamá! Venga conmigo también. ¡Salud! Bueno, hijo. Nos vamos con Lorenzo. Te deseo toda la felicidad. Tú sabes, hijo, que mi corazón estará siempre a tu lado. Si tu mamá me dice que sí, ¿vos querrías, pibe? Que usted me tomara por un gran. Pero quiero hablar de hombre a hombre con usted. Por favor, señor. Usted, maestro, lo tiene todo. Posición. Dinero. Familia. Mi mamá me tiene solamente a mí. Porque usted sabe, maestro, qué hijos se pueden encontrar nunca. Pero una vez que se perdió a la vieja, la vida no se puede volver a conseguir. ¿No le parece? No tenés que disculparte. Y me alegro de que tengas ese corazón. Gracias, maestro. ¡Ya! Y adiós a todos.